No, bueno, vamos a arrancar con esta masa. Es una masa bien tradicional. Ajá. Para empanadas, obviamente, tradicionales, tucumanas, que vamos a hacer de matambre. Mm. Y en este caso, vamos a usar harina de triple cero. Perfecto. ¿Sí? De panadería. De panadería, un poquito que tenga un poquito de fuerza. Por ahí se puede usar la de 2-0. Para que sea que les la llamamos allá harina de fuerza en Tucumán. Bien. Por ahí porque... ¿En Tucumán hay 2-0? Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Sí, sí, es mucho más grisecita. Más oscurecita. Claro. Bueno, para esta receta de empanada vamos a usar medio kilo de harina. Aproximadamente van a salir unas 3 docenas de tapitas. ¿Con cuánto de harina? Con medio kilo. Porque hiper rendidora. Porque las empanadas tucumanas son más chiquitas. Claro, son mucho más chiquitas. Sí, sí, sí. Ya nos comimos como 8 cada una. Iba a preguntar, ¿cuánto es lo digno? Porque yo ya voy un número que no quiero seguir comiendo. No, para mí depende. De 6, de 6 está bien. Estamos de 6 está bien. Pero de noche o de día, porque yo de día como menos. O sea, de día como 6 y de 8 como 12. Bueno, ahí está. Claro. ¿Medio kilo de harina? Sí, medio kilo de harina. Vamos a poner más o menos unos 10 gramitos de sal. Bien. Ajá. Va a llevar grasa de pella, en este caso derretida, unos 100 grasa gramos. De vaca, sí. Refinada. ¿Cómo le puede ser? De pella. ¿Puede ser de cerdo también? También puede ser. Me gusta más la de cerdo. Más suavecita. Sí, porque no es tan fuerte. Invasiva a veces con el olor. Perfecto. Cuando uno come algo con grasa, napo y corregime, ¿es cierto que todo lo que está hecho con grasa es más tufiento? Digo, ¿tufiento? Que hay presencia de sabor a grasa, de animal. Es como cuando mi abuela hacía fritas en grasa, todas las cosas. Es como para mí como tiene que ser. Claro. Se frita en grasa. Donde hay provincia que le dicen pastelitos. Por ejemplo, fritas, Mendoza. Claro. Mendoza, Santiago del Estero. Ah, perfecto. Cuando bueno, fritas, tenemos pastelito. Medio kilo de harina. Sí. Medio kilo de harina, triple vamos a poner... Triple cero. ¿Viste cómo semana vas, Unos 10 gramitos de sal. Triple cero. Grasa, 100 gramos. ¿Empezás con la grasa? Sí, sí, sí. Ahora te explico por qué. Vamos con esto. Hacemos la famosa coronita. Vamos poniendo la grasa. Sí. Vamos tapándola así de los costaditos, ¿viste? Ajá. Se va impregnando. Toque bien. Che, perdón, Napo, yo no me tenté. A ver. O sea, no pude no tentarme. Y mirá, ¿dónde qué me está tomando? ¿Vos? Mirá, mirá el relleno. Ay, que se cae todo, no mirá este relleno, mirá. No. Acá hay matambre, hay juguito. Hay amor. Muy jugoso está esto. Escúchame, ¿son con o sin aceitunas? No, la tucumana, por favor, es sin aceituna y sin papa. Va, sin papa, sin aceituna. La salteña y la papa. Ah. ¿Hay una guerra ahí entre la empanada salteña y la tucumana? ¿Hay una competencia rara? No, o sea, son muy parecidas. Ajá. Solo que la salteña lleva no papa, entonces no es una empanada, es un guiso. No, hay pica, pero le dijo guiso a la empanada salteña. Pero si algo hicimos con Cocino Argentino durante tanto tiempo es recorrer las provincias y entender la riqueza de cada provincia. Una. Es hermoso ir a Tucumán y probar esta empanada, que es única. Solo en Tucumán sucede esta empanada. Pasa que también la empanada, yo creo que es uno de los productos más federales que tenemos en Argentina. Totalmente. Sí. Para mí la empanada es como la comida clásica. Vos venís a Argentina, ¿qué le das a alguien una empanada? Cada provincia tiene su impronta de acuerdo a lo que produce también. Sí, y mismo cada familia también tiene su receta. Sí, ¿viste? Porque, no sé, mi abuela le ponía aceitunas, pero también le ponía pasa de uva. Claro. Y le ponía azúcar. Y azúcar arriba para que se caramelice. Bueno, vamos con la receta. Harina, sal, grasa. Ahora, ¿por qué Luchito me decía? ¿Por qué le pones la grasa? Porque vamos a... Hacer un arenado. Arenado. El arenado para que impregne bien. Perfecto. Para que no tenga... Muy bien. Y te tiro una de pastelero. Haces que la masa quede crocante. ¿Viste que la empanada al horno queda con ese bordecito bien crujiente? Es por esto. ¿Querés que te vaya agregando agua? Por favor, voy de este lado y te voy tirando agua. Entonces, a esta mezcla de harina triple cero, grasa, 100 gramos y sal, le agregamos agua, de a poquito el agua. Sí, 220 centímetros cúbicos. Acá que hay grasa. ¿Puedo trabajar con agua fría o tibia o vos qué preferís? A mí me gusta la tibia. Tibia. Porque al tener la grasa, lo que va a hacer que con agua fría se va a solidificar. Que se pone dura. Claro. Y por ahí nos quedan los grumitos. Por eso también hacemos el arenado. Perfecto. Ahora vos,
Napo, yo no sé si la gente acá me está informando bien, pero me dijeron que cantás muy bien, así que cuando vos quieras meter una cancioncita, muy bien, meta bueno. Nomás. Pepe, es un romanticón este, ¿eh? ¿En serio? Hacemos hits románticos, dale, vamos con todo. Mientras vamos amasando, bien. Seguimos mientras agregándole. Mientras metés mano, claro. Sí, guarda bien. Que te podés enamorar, ¿eh? El agua tibia, estoy abierta a todo, querido. Me gusta, yo también, ¿eh? Hay que ver si él se enamora de mí. Claro, hay que ver qué pasa al otro lado, claro. ¿No? Napo, ¿quién te enseñó a hacer empanadas? Mira, las empanadas, a ver, yo como buen tucumano, te criás comiendo empanadas, claro. O sea, y vas viendo. Vas viendo. Mi familia tiene campos, allá tenemos la finca con caña de azúcar. Ajá. Entonces, la que hacía empanadas en la finca era la mujer del capataz, que se llamaba Vicenta. Claro. Vicenta para mí era como mi segunda mamá porque yo la amaba. Y bueno, ella engalanaba todas, digamos, las reuniones familiares, los días del trabajador, todos haciendo, pero miles de empanadas al horno de barro. Oh, era una locura. ¡Qué locura! Sí, sí. Así que uno va aprendiendo ahí acá, mientras vas mirando. Estamos más, chiquitín más, ¿no? Chiquitín más estamos. Tiene que ser como la masa, media de tarta o media de ¿con qué la comparamos? Y sí, como una masa de tarta. ¿De pascualina? No, más de tarta. Más de tarta, sí, o sea, sí. Más tomada, claro. Más dura. Ah, bien. Más durita es. Claro. Mirá vos. Mirá, ya estamos hidratando bien. Y ahí le sacamos un poquito. Sí. Y empezamos a dar una amasadita. Napo, esto estaba pesado. Y fíjate, no usaste todo. Vos fuiste midiendo. Totalmente. Porque a veces tenés que ver... A veces, quizás por el tipo de harina, ¿viste? No es exactamente. Tal o sea, cual. No puede quedar acuosa, se dice, aguada. Sí. O muy hidratada, decís. Claro. ¿Cómo? No, no que puede quedar muy hidratada, ¿no? Mira cómo tiene que quedar. Divina. ¿Podemos tocar para ver la masa? Tóquemelo ahí. Ah, mirá. Ah, divina. Es como... Re que no entendía. No entendía nada. Tocar la masa. ¿Viste que...? Es como, tiene estructura. Bien. Sí, sí. Ah, tiene ¿La puedo usar ya o sí o sí tiene que descansar? Esta hay que descansar un poquito, pero unos 20 minutos, 10 minutitos. Ah, rápido. La envolves en papel film. Lo que se hace mucho también es cortarla. Claro. Se hacen unos cilindros. ¿Sí? Ajá, perfecto. Y estos cilindros después los metemos con una bolsita. Trabajar y ahí lo vas haciendo. Bueno, mientras Napo va haciendo la masita y la vamos a dejar reposar, Otini. Otini, en Otini. ¿En qué anda? Acá estoy, mire, hoy voy a hacer probar el tiramisú a quien está en el backstage. ¡Opa! Acá hay un par de carmelobros que no se le probaron y acá el primero. ¿Quién se anima? Siempre me dice que no, pero le encanta. Este tiramisú tiene algo especial. Acá está el tenedor, probá el tiramisú y quiero que te exprese con todo tu amor y toda tu pasión, ¿eh? Ahí vamos. ¿Cómo me gustaría ser cámara 2 a mí? ¡Epa! A ver, ¿qué cara, qué cara? Mira la cara. ¿Cómo está eso? Italia. Plaza Italia. Seguimos. Plaza Italia. ¿De qué vamos a probar? Miren, el tímido, él no habla. Yo sé cómo le dicen. Le dicen Cheyenne. ¿Cómo le dicen? Es nuestro Cheyenne. Cheyenne. Vamos, Cheyenne. Probá el tiramisú. Igual. Esto tiramisú bien amarillo. A ver. Dale, Cheyenne. ¿Qué parece? Espectacular. Dijo que riquísimo. Bakú, estamos riquísimo. Con vos otra vez con empanadas. Venga conmigo, Rorro, que tengo un consejito para darte. Tengo Hidromet. Ay, 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 en Cocineros Argentinos elegimos la grifería de Hidromet por su diseño y calidad premium. Son una industria 100% argentina y tienen la garantía más extendida del mercado. Descubrí toda su línea de baño y de cocina en sus redes, en su sitio web hidromet.com.ar o en sus más de 1.500 distribuidores en todo el país. Hidromet, confort y elegancia en cada gota. Mirá. Hidromet, 45 años de pasión, inspiración y producción argentina. Seguimos en Cocineros Argentinos con Napo. Dejamos reposar la masa y mientras... ¿Qué pasó? Bueno. Ay, mirá quién vino. Va. El señor Matambre. Don Matambre, ¿sí? Antes que nada, vamos a arrancar porque este matambre lo vamos a limpiar primero. Ajá. Pero después lo vamos a poner en un caldo, ¿sí? Un caldito que nos va a servir después para el relleno de la empanada. ¿Qué estás haciendo? Acá tienes, los mirá. ¿Vegetales? Sí, ¿me das una mano? Sí, claro. Dale. Mirá, tengo unos vegetales, ¿sí? Cebolla, un poquito de puerro, de verdeo, de zanahoria. Eso le va a dar bastante sabor, ¿sí? Un dientito de ajo, porque este caldo lo vamos a usar como un fondo de cocción. Ah,
para que después la empanada tucumana sea jugosa. Pero usamos un poquito. Después vamos a usar otro más para otro tipo de comidas. No, pues tengo una pregunta. ¿Eso de dorar los vegetales es cosa tuya? ¿O no, los caldos tradicionalmente ahí lo parten hay de dorar los vegetales? Claro, sí, hay que darle un poquito. Esto. No, mira. No. Con razón bueno, sale todo tan frío. No, debe haber un saborcito bastante más pronunciado, ¿no? Claro. Si lo gustás. Está bueno esto, ¿eh? Claro. Es un secretito lindo. Bello. Muy bien. ¿Agua para que cubra todas las verduras? Ahí, claro. Pero en realidad tiene que haber espacio para el matambre también. ¿Acá vas a meter el matambre? Sí. Ay, un chiquitín de sal. Vengo. Ajá. Gracias. Vamos ahí con sal. Vos seguís mezclando ahí. Sí, perfecto. Muy bien. Me siento la mamá de los Ingalls, ¿viste? Que revolvía todos los capítulos estaba con una olla. No, tremendo. Es verdad. Nadie sabe qué revolvía, bueno, ¿viste? No queremos los 8 hijos, 9 o 10 que tuvo. Eso no. Claro, era muy. Pero todo lo otro sí, todo lo otro sí. Todavía no quedo, querido. Hay matambre. Bueno, vamos con el matambre. El matambre es un corte que se usa tradicionalmente para la empanada tucumana, ¿sí? Ajá. Para los que no saben... ¿De carne o de carne? De vaca, carne de vaca. Ajá. Para los que no saben, el matambre es un corte que está entre el cuero y en la costilla de la vaca. Ajá. Estaría acá. Acá. Sí. Es un cortecito que antes en los matarifes, los materos, no se lo usaba, se los tiraba. Entonces los mismos empleados se los llevaban, entonces decían que era para matar el hambre. Entonces es matambre para matar el hambre. Bueno, tenemos acá aproximadamente pues, un kilo crudo, ¿sí? Bien. O yo por lo menos prefiero que sea, por ahí para la receta vamos a tirar ahora, que es de un kilo de matambre, ¿viste? Ya en crudo, es limpiarlo un poquito. Este igual ya está limpio. Ya está re limpio. Tiene un poquito de grasa. ¿Le dejás dejarle un poquito de grasa? Sí, por supuesto. Hay que dejarle un chiquitín porque la grasa nos va a ayudar, lo primero que le va a dar mucho sabor. Che, después, la empanada de Tucumán es más pequeña. El relleno, ¿cuánto relleno le pones a cada empanada? Es una cucharada de sopera. Sí, cucharadita y media aproximadamente. ¿Y con un kilo cuántas van a salir? Te salen un montón. Y salen 3 docenas. ¿Tres docenas? Medio kilo de harina y un matambre de un kilo, haces 3 docenas de empanadas. Está espectacular. Bien. Aparte también le metemos cebollita blanca, cebolla verdeo y huevo. ¡Apa! ¡Qué rico! Sí. Huevo sí lleva. Claro. Después tenemos esta telita... Que se llama aposneurosis. Sí. Por ahí, ahora está súper limpita. Pero hay que sacársela muy poquito, pero sin lastimar tanto también el matambre, porque es poquito. Entonces es muy finito. Claro, y es finito. Tal cual. A la olla. Vamos. A la olla. Venga, venga. ¿Con tiempo de cocción, Napo? Hora y media aproximadamente. Hora y media. Sí. Claro, porque tiene que estar que quedar blandito. Sí. Napo, algunas tías dejaban enfriar el matambre adentro del caldo. ¿Eso es clave, no? ¿O da igual? Mirá. La verdad que para este tipo de cocción de empanada no necesitamos que se deshilache. Okay. Porque eso es lo que hace, se sigue hidratando y es como que se sigue cocinando cuidito, también. Entonces se queda claro, para mí lo mejor es una vez que está a punto, sacarlo, dejar que se enfríe y ahí nomás aprovechar y cortarlo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, perfecto. Seguimos. Sí. Paso, ¿qué le pasa? Muy bien, Mati. Pida usted lo que acá necesite, tendríamos... señor. Ahí ya está el... Ahí matambre. Está. El matambrito. ¿Sí? Bien tiernito. Mira, tiernito. Perfecto. Bueno, acá tenemos el matambre. Bien. ¿Puedo ayudarte e ir por a buscar favor, las empanadas al horno? No se queme, por favor, no se queme. No se me queme. Ah, qué lindo dorado que tienen esas empanadas. Qué bien que se las ve. Qué bien que se las ve. Aparte el horno de barro le da esos puntitos. Ay, pará. Estos aplausos. Estas sí son. Estas sí son. Está buena esa ampollita tostada, sí. ¿No? Esa te la da el horno de barro. Esto te lo da el horno de barro. Sí, totalmente. Ahora en casa... Te da ese gustito, ¿viste? Porque por ahí mucha gente te dice, che, tiene un poquito, está quemada esa, ¿no va? No, sí, sí va, porque tiene... Esas tienen pinta de estar jugosas, ¿eh? Claro. Sí, porque ahí se ve el juguito, qué rica. Ay, esto me lo llevo a casa. Bueno, vamos a la receta. Dale, vamos, tenemos el matambre ya cocido. Hora y media, dijiste. Hora y media, sí. Hora y media, y sale así de divino. Sí, lo limpiamos un poquito, ¿ves? Esta telita que yo te decía se llama posneurosis. Está bueno sacársela, ¿no? Hay que sacársela un poquito. Hay que sacarle la posneurosis. Sí. La vida misma, señora, sáquese la posneurosis. Hay que sacar el cuero. Hay que sacar. Un poquito. Porque hace bien. Hace bien. Un poquito. No te tienes que guardar nada. Nada, ahí va. Bien, bueno, descuerado, listo. Vamos a cortar en tiritas de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro, después... Miren lo tierno, por fin. Puedes apreciar en casa, lo tierno que está el matambre.
Se corta solito. Y además de tener un gustito divino por el caldo. Claro, totalmente. Y ahora también, por otro, por centímetro. Vale decir sacando. Que las empanadas tucumanas tienen un saborcito muy particular que no tiene otra empanada, claro, ¿no? Por el corte, que es más tambre, por eso de cocerlo en el muy caldo, sabroso. Lo hace muy distinto. Claro, y también porque vamos a usar ese mismo fondo de cocción, ese caldito que está ahí, sí. Una vez que se enfría, lo vamos a mezclar después con nuestro relleno. Claro. Se dice que es una empanada cortada a cuchillo o eso no se usa en Tucumán. Es obvio que es así. No existe de carne molida. No existe otra empanada. Ah, bien. No existe sí. otra empanada. O sea que siempre ¿no? es cortada a cuchillo. Así, y matambre, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Listo. Perfecto. Bueno, vamos acá. Sí. En una cacerola, en una sotez, lo que tengamos. Me quedé pensando. Sé que si quiero hacer empanada tucumana, no puedo ir a comprar medio kilo de carne picada. No, no. Por favor, Lucho. Ahí no, bueno, para, pregunto. En casa ahí seguramente. Ahí va, no, tampoco. No, tampoco. Tampoco. Cualquier otra provincia, menos sí, la de sí, él. Sí. Cordobesa. Entrerriana. Sí, fritas. Sí. Claro. Ay, oh, qué rico. Bueno, vamos con grasa. Esta es la grasa de pella, pero más, esta es sólida. Ajá. ¿Qué en realidad esta es pomada. Esta está pomada porque está blandita. Perfecto. La sólida va a estar en un bloque duro, duro. Sí, claro. Y ahí a fuego. Sí. A fuego fuerte. Para esta receta, que es de un kilo de matambre crudo, vamos a usar 100 gramos. De grasa. Uno dice, che, por ahí es mucha grasa, pero no, porque esto va a ser después que, una vez que se enfríe y pongamos los jugos, van a solidificar. Una vez que se enfría, claro. va a quedar durito claro. y va a hacer que los jugos se impregnen. Qué rico, bueno, Dios. Vamos con cebollita. Vamos cebolla con blanca, cebollita. Bien picadita, chiquitita. Sí. ¿Sí? Aproximadamente medio kilo. Te iba a hacer una pregunta. Mucha cebolla lleva. En las recetas de empanadas siempre como hay reglas, el doble de cebolla que de carne. Claro. Acá en las tucumanas, ¿hay una regla o no? Sí, porque tiene que ser la mitad de la carne. A la mitad de la sí, carne, sí. bien. Y en otras provincias, como puede ser, che, mirá que son, tienen más todavía. Claro. Hay provincias como San Juan, que son productores de cebolla, llevan el doble, el triple de cebolla. Mendoza lleva el doble también. Mirá. Eso es lo que le da el jugo a esas empanadas. Claro, la empanada perfecto. Tucumana, lo que le va a dar jugo, como dije recién, es la carne. Sí. Por ahí si le agregas mucha cebolla, porque bueno, por ahí no, es más barata la cebolla que la carne. ¿No? Sí, sí, totalmente. Ayuda a hacer revertir. Pero sí. como te decía, lo que produce sí, sí. cada provincia también, está bueno que usan que todas esas materias primas. Claro. Perfecta. Por eso que también nosotros en Tucumán le ponemos limón. Amo la empanada con limón. Claro, porque Tucumán es uno de los productores número uno y exportadores de limón en el mundo. Aguantá. Bien. Vamos un poquito con sal. Acá. Sí, ajá. Gracias, Luchín. La cebolla... No, pimentita no. No. No, no. ¿Le echás sal para que largue el juguito? Sí, porque, es más, le vamos a largar sal ahora la para revuelva. Que... Sí, por favor. Larga un poquito de jugo, pero ajá. en realidad la cebolla no tiene que estar súper cocida. Tiene que tener tiene que estar brillosita. Perfecto. Clarificada se dice, ¿no? Clarificada. Inventando. Ah, no, no, clarificada lo aprendiste hace unos días cuando aprendimos a hacer strudel. Porque la... Sos memoriosa vos, como una chiqui. No soy rencorosa, soy memoriosa. ¿Qué te pasó? El olor es muy distinto. ¿Ves? Por la grasa. Olorcito, claro. Sí. Es lo que decía. Bueno, ya le pusimos sal. Ahora. ¿Esta hay que dejarla quieta? No, está o sea, no es que mueva. Tengo que revolver. Por ahí hay que dejarla quieta un poquito para que tome calor. Claro. Viste que hay esas burbujitas, es lo que va claro. cocinando. Esto ya, ya está, prácticamente se está. Ah, sí, así. Lo vamos a dejar acá. Y lo bien, sacamos. Sí. Ahora en este caso vamos a usar, vamos a mezclar acá sí. directamente el matambre. Hermoso. ¿Sí? Bien. Por ahí lo que podemos hacer es bajar el fuego. Dale. Sé generoso, sí. Napo, buenísimo. Que somos un montón. Bajamos ¿eh? El fuego. Sí. Bien, bien, bien. Porque aparte, las que ya comimos fuera de cámara, te digo que eran tres docena. Para los chicos. Olvídate, mezclamos bien acá. Y ahí vas mezclando. Sí, o sea sí. que es un ratito muy chiquito el que lleva la cebollita. Es muy chiquito, tiene que estar brillosita, ¿viste? Y sentirle, porque por ahí si vos la cocinás de más, se desarma. O lo que hace, carameliza. Claro. Entonces queda dulzona. Claro, lo que nosotros buscamos es que no tenga ese gustito. Bien. Perfecto. Ahora, una vez que está acá, ajá. apagamos el fuego. Ahora sí, ya lo podemos apagar el fuego. Y le vamos a poner el caldo. ¿Sí? El caldo es el fondo de cocción de todo esto. O sea, mirá. Sentí el aroma. Es rico todo. Y este color es de la carne, ¿sí? De la proteína. Bueno. La cantidad de caldo para una receta de esta de un kilo de matambre ajá. es medio litro.
Perfecto. Apa, hay cantidad de caldo, claro, también. Hay bastante, porque mira, vos vas a decir... Y pesado, napo, digo, no es que vas echando... No, medio litro, claro, para, sí, un kilo de carne. Vos decís, che, esto parece una sopa. Sí. Esto no hay chance de que yo pueda armar una receta, claro, pan así. No, bueno, lo que hace la grasa después, como yo te contaba, se enfría. Ah, se pone dura. Y eso va a quedar durito y después lo mezclas. Lo mejor es dejarlo de un día para el otro. O sea, dejá que se enfríe a temperatura ambiente, sí, y después lo podés guardar en la heladera. Lo tapás, lo metés, sí, en la heladera y al otro día haces el relleno. Vamos a los condimentos. Perfecto. Vamos a los condimentos. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. Dale, porfa. Sí, ¿qué te pimentón llevo? Pimentón dulce. Uy, me cagaste. Pimentón, comino. ¿Qué pasó? Yo te llevo todo lo rojo. Estaba por robar otra empanada yo. Pasame esos tres. Estuve a punto de robar otra empanada. Esto. El comino, que está allá. Bien. Ah, a ver. Esto, me qué rico. Importa, ¿Te gusta el comino vos? Sí, me gusta todo a mí. Como no sé qué es cosa, qué es cosa. Pero ese aroma es muy particular, claro, ¿viste? El comino, sí, es muy rico. ¿Todas las empanadas llevan comino? No, las empanadas, por lo menos la tucumana lleva comino. Lleva. Sí. Yo creo que casi todo. Yo esto. Un poquito, ¿no? No sé si. Bueno, en realidad la comida del norte, la cocina del norte, lleva estos tres condimentos que yo les llamo la trilogía del sabor del norte, que es el pimentón dulce, el ají molido y el comino. Entonces, claro, y acá yo tengo para este tipo de receta, para esta receta, como yo te digo, de un kilo de matambre, ajá, hacíamos. ¿Cuánto le echas? Mira, es la regla de las tres cucharadas. Ajá. Bueno, acá iríamos tres de pimentón. Esto está bueno porque alguien que nunca cocinó con, sí, la receta del napo. Es, realmente es tan exacta que uno no dice a gusto. No, son tres cucharadas de pimentón. Mira, tres. Es la 3, 2, 1. Dos de ají molido. Ah, y una de comino. Ah, claro, por intensidad. Claro, napo. Sí. Por ahí el comino, depende. Hay gente que le cae por ahí un poco pesado, un, claro, poco lo mal. Lo repite, ¿viste? Claro, sí. Tiene mucho comino, no me gusta. Claro, pero lo que hago, para que no quede pesado, yo apagué el fuego acá. Sí. ¿Entendés? Y puse el caldo, que enfría un poquito este relleno. Lo que hace es que yo no quiero que se queme, bien, por ahí los condimentos. Entonces, por eso que es que bajo el fuego para que no se queme. Eso es lo que va a hacer después que vos repitas el comino y todo lo demás. Bueno, mirá el colorcito que va tomando. Espectacular. Vamos, está tirando bien. Mucha data. Sí, sí. Está tirando, no para, acá, no para. Acá hay una cosa. No le pusimos sal. No. ¿Por no. qué? Porque solo la sal... solo corrogaste, sí, la cebolla un, sí, poquito, sí, sí, nada más. Porque necesita para activar un poco, para levantar. Claro. Y esto ya tiene sal. ¿El caldo? Sí. Y aparte el caldo es power, con tanta verdura, más la carne, más todo, tiene, sí, un saboroso. Bueno, ahora tenemos el verdeito, le vamos a poner el verdeito más o menos. También bastante. Seis tiritas de verdeo, perfecto, picaditas. Qué rico el huevo, cómo, sí, me gusta el huevo duro en la empanada, ¿sí? Me encanta. Porque siempre lleva huevo la tucumana. Claro, y verdeo. Huevo y verdeo sí o sí. Sí, sí. Y después, ¿El huevo va rallado o picado? No, va picadito. Va picado. Claro. Porque viste que también otra costumbre, claro, de rallar. Hay otras provincias que te los rayan. Es difícil rallar el huevo, te rompes todas las manos. Te rayas los dedos. Te quemas los dedos. Claro, no, te rayas los dedos. Bueno, esto ya está listo, este relleno. Ahora lo que vamos a hacer, que se enfría a temperatura ambiente, lo guardamos en la heladera después. Y va a quedar así como ese rellenito, claro, que tenemos acá. Hoy tengo mucho miedo de hacer comentario porque el tucumano está como muy exigente en la terminología, los ingredientes. Y digo, en Tucumán, ¿se le dice picadillo también? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Viste que no había muy cosa bien. Más rica que cucharear el picadillo, claro, que estaban haciendo empanada? Porque el relleno, el picado, el picadillo también. Era, claro, cosa que uno no se podía contener. No, totalmente. Porque te sobra un poquito. Entonces, esto viene de la heladera. Lo mejor, claro, es un día para el otro, para, sí, que tome más cuerpo. Mira cómo está. Durito, ¿ves? Claro. Esto está todo, aquí está esto que vos ves brillosito, es parte del jugo. Claro. Parte de todo esto que se mezcló con la grasa y se endureció. Lo que parece que está seco, pero no, está todo, claro, el jugo, no, ahí, no, solidificado. No. Qué rico. Es que no puedes creer que qué eso rico. Se transforme en esto. Bien. Mira, bien. Che, esto parece comprada, pero tenemos que decir que esta es la mano maestra del señor. Mira, claro, lo que es esto. Le mostró con palote, bien finita, y sí, ¿no? Fue cortada con cortante. Ah, es bien finita, qué, sí, paciencia. Las hacen más finitas todavía. Ajá. Mirá. Pero no se rompen después cuando las doblás. ¿Cómo es? No, el no, es bien maleable. Y esta receta la sirve para que sean fritas y la puedas hacer al horno, ajá, también. Entonces, mira, para el armado, y es más, no necesita agua para que se peguen. ¿No hay que mojarla? No, porque tiene una muy buena hidratación, y la grasita también hace que se
que se quede. Perfecto. Mirá, hacemos... Pará, sí. te preparó como si fuera una sabanita. Claro, hacemos la famosa canoita que le llamo yo. A ver. ¿Ves? Te invito a que lo hagas. Dale, Majo, animate, animate. Vamos, canoita acá, en los dos puntos. Va, ¡esa! Va. ¿Dónde pones la canoita? A los costados, o sea, haces puntita y puntita. Ahí, fuerte. Ay, el otro lado fuerte ahí. Ay, no me prende la canoa a mí. ¿Qué no? Haga presión. Ahí estamos. Haga, ahí va. Sin miedo. Ahí, sin miedo. Perfecto. Ahí va. Vamos ahí con más o menos aproximadamente. ¿Cuánto una es de? Cucharadita y media. Ah, perfecto. A ver. Pasamos ahí. Ah, vení, échele, échele. Una cucharadita. Échale nomás. Bien cargada la sazón. Sin miedo, ¿no? Y un poquito más, creo, ¿no? Sí, sí, corrijo, un poquito más. Napo. Vení, Gladys. Vení. ¿Y ahora? Un poquitín más, muy bien. Ayúdate con el dedito. Y ahora la vas cerrando. Échale que hoy no se cobra el relleno. Bien, bien. Perfecto. Ahí. No, pero... ahí. Ahí está, no relleno frío. Me quiere. Sí. No, me huye. Escucha. Está haciendo con miedo. Hay una cantidad de repulgue que claro tiene la empanada. La empanada tucumana tiene 13 ajá repulgues. Mirá aquella chiquitita callada, la reina mira de la empanada. Nos va a pegar una humillada. Ah, ¡pará! La casa ya que, nos ya acaba que, de escupir. Ya que has entrado calladita y me haya hecho claro la canoita arriba de la mesada, me molestó un poco. No, es muy buena. O sea, ¿por qué? Es tremenda. Bueno, mira. Es tremenda. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tienen que entrar. Ay, sí, ¿por qué 13? ¿Por qué? Porque según la tradición es de los 12 apóstoles y Cristo. Ay, la tradición tucumana. Eso. Sí, sí. Y si te salen menos, a ver, vamos. 1. Oh, ¿y eso es tucumán o no? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13. ¡Vamos! Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Es que Jesús no quería aparecer, pero ay, apareció. No, no, pero yo quiero dejarlo afuera, apareció, Jesús. Apareció. A ver, Gladys. Gladys, que nos vino acá. Gladys, sin mirar. Ahí se reúno. Sin mirar. Ahí son, la belleza. Ahí está. Ay, ya se reúno. Dejá de humillarnos, a mirá, ver. Yo aprendí, ¿sabes qué? Hacer barquito. De muy chica, pues mi mamá me enseñó a hacer, me ponía un banquito y me enseñó a hacer barquito porque a mí se me caía. Y yo aprendí a hacer repulgue, mal aprendida, sobre la mesa. Yo no lo puedo hacer en el aire. Claro, yo tampoco, por eso no me salió. Claro, yo... Bueno, vamos a ver si salen 13. A ver, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ay, ay, ay. Ay, perfecto. Ay, ahora con la mesa. Dale, dale, Majo, dale, dale, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dale, que puede. 12. 13, bueno, está desbordada bueno de amor esa empanada. Está desbordada de amor esa empanada. Claro, más fina. Le dieron de copetín, le dieron de copetín. Están estirando la masa antes de dármelas. ¿Yo? Ay, ay, ay. Ah, no les pienso mostrar cómo quedó. Porque tremendo va. Bueno, va. Entonces, haces el barquito y... ¿Qué pasa? ¿Viste que viene un como un coso de plástico? Ah, sí, que lo cerrás así. Ah, ¿la armadora decís? ¿Vale también o no? ¿Vale o es muy finita la masa? Para cualquier otro tipo de empanada, sí, para empanada tucumana no. No sirve. Escúchame, ¿temperatura del horno? ¿Horno fuerte? Muy, muy fuerte. El de la casa más o menos llega a unos 210, por ahí, lo que se recomienda. ¿Podemos llevar al horno? ¿Podemos hornear? Sí, ¿vamos al horno? Vamos, dale, vamos. Traeme una plaquita de horno, por ahí. ¿Por qué tan caliente el horno? Porque la empanada es muy, muy jugosa. Entonces lo que necesita es que el calor la selle directamente y envuelve ese juguito, porque si no se empieza... Claro, sí, se empieza a abrir. Vamos, vamos. Esa. Perfecto. No se pincelan con nada, no, con huevo, no con nada. Viste que también nosotros tenemos tradición ni de con harina. Yo ni con harina, nada. Vamos, vamos al horno. Tomá, tomá, vamos, cocinar. ¿Qué? La mía no la dé. Sí, ¿cómo? Vamos al horno. Al horno, bien fuerte el horno, entonces. Bien a ver, fuerte. Mientras se hacen las empanadas de Napo, nos vamos con...